Estamos muy contentos de recibirlos en este espacio titulado Noticias Globovisión Espectáculos, nuestro especial de domingo de una hora. Soy Ronald Sanoja y me acompaña nuestra bellísima y nueva ancla de espectáculos, Gabriela de la Cruz, para compartir con ustedes lo que sucede en el showbiz nacional e internacional. Allí de fondo estábamos viendo lo que es este primer hito, el primer video icónico de la princesa del pop Britney Spears. Marcó una era, marcó el fin de los 90 y marcó, por supuesto, lo que es la era de los 2000 con Hit Me Baby One More Time, un video que ya tiene en la actualidad más de 700 millones de vistas en YouTube, casi 700 millones de vistas en YouTube, y así queremos compartir con ustedes. Feliz noche, Gaby. Así es, porque ella no sacaba un video desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Sí, claro, desde su último disco Glory, pero lo que sí estamos nosotros apostando es que vuelva a la industria de la música con todo lo que está sucediendo. Pero para esto, Gabriela de la Cruz, hay que comenzar con lo más comentado. Luego de 13 años, Jamie Spears deja de ser el tutor legal de Britney Spears. Veamos todos los detalles. Este miércoles, la jueza Brenda Penick de Los Ángeles le puso fin a la batalla legal que mantenía la cantante con su padre, dictaminando que Jamie Spears queda suspendido como supervisor del patrimonio de la princesa del pop, estimado en unos 60 millones de dólares. Le asignaron al artista un contable legal transitorio encargado de sus finanzas hasta la próxima audiencia pautada para el 12 de noviembre, donde se decidirá si se pondrá fin a la tutela de la cantante. Luego que la plataforma Netflix estrenara un nuevo documental de la intérprete titulado Britney vs. Spears, han surgido una ola de comentarios en apoyo hacia la estrella. En el documental hacen una cronología de su lucha desde el 2008 hasta el presente. Además, muestran una serie de documentos reveladores del caso, testimonios de expertos en esa ley y personas cercanas a la familia Spears. Todo esto engranado bajo la producción e investigación de varios periodistas. Muchos de sus fanáticos catalogan el material audiovisual como desgarrador. Y bueno, yo creo que al fin ya Britney es libre, yo creo que le toca un proceso ahorita legal que sigue todo esto, pero desde aquí, desde Globovisión Espectáculos, le deseamos lo mejor en los éxitos. Que por cierto, Ronald, olvidé comentar algo al principio. ¿Qué pasó? Pues, ¿has visto nuestra pantalla rosa? Sí, está bellísima. A propósito de este mes rosa, todo este mes de octubre tendremos ese homenaje para las mujeres y para las personas que están sufriendo de esta terrible enfermedad como lo es el cáncer de mamas. Nuestro reconocimiento y nuestra fuerza para que siempre sigan adelante. Pero también voy a hablar un poquito más sobre lo de Britney, el caso de Britney, porque no está completamente libre. Es un paso, es un logro más avanzado para lo que es el fin de esta tutela. Se espera que a finales de este año pueda haber otra audiencia para dictaminar el juez ya el fin de esta tutela. Lo bueno es que ya el papá, Jamie Spears, fue suspendido como tutor. Pero hay otra noticia que fue sin duda lo más comentado de esta semana y tiene que ver con J Balvin, porque después de ese revuelo mediático sobre las declaraciones y las acusaciones para los Latin Grammy, aquí tenemos los detalles para compartir con todos ustedes. Varios artistas se han manifestado para mostrar su desacuerdo con el cantante. El primero de ellos fue Residente, quien por medio de un video de Instagram comentó: "Estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, entonces, porque yo tengo 31 Grammys. Yo no soy urbano, yo no rapeo, ¿o de qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas". A estas declaraciones se sumó el cantante puertorriqueño Don Omar, quien comentó en la publicación de Residente diciendo: "Entonces, el menos que le mete de todos es el líder de la revolución. No hay peor tiniebla que la ignorancia". A su vez, Yutuel, el cantante de la agrupación cubana Orillas, publicó un video al respecto dando su opinión, donde critica fuertemente a J Balvin. La cantante colombiana, conocida como Elsa y El Mar, también se pronunció a través de su cuenta de Twitter, diciendo: "Ya no sean ardidos con los Grammy".
Después de las críticas a J Balvin, la Academia también decidió responder. Los miembros de la Academia, por medio de sus votos, seleccionan el material que consideran merecedor de una nominación. La Academia nunca ha influido en sus decisiones y siempre se ha adherido y respetado sus selecciones, incluso cuando hay gente que no concuerda con los resultados. Wow, o sea, están diciendo muchísimas cosas de J Balvin y Residente con estas acusaciones y la respuesta de los artistas. Por ejemplo, lo que le dice Residente de Los Perros Calientes, que es un artista que sí está haciendo música, que la gente quiere consumir esa música, así como muchas personas van a un puestico de perro caliente, pero cuando alguien quiere de verdad comer algo sabroso, va a un restaurante de lujo. Bueno, en pocas palabras, pues Residente le pide a J Balvin que para él poder ser reconocido nuevamente en los Latin Grammy, que haga buena música, así como cuando uno va a un restaurante bueno. También le dice en pocas palabras que empiece a escribir. Sí. Sí, y bueno, también ha causado como enemistad, o no sé si enemistad, pero sí hay como grupos. Sí. En el reggaetón, en los cantantes, hay como el grupo J Balvin, el grupo de Resiliente, y hay unos que ni siquiera se han pronunciado. Lo que yo digo es que si la Academia de la Grabación Latina, por supuesto, de la música, como lo es el Latin Grammy, te reconoce por este trabajo reciente que has hecho, está bien, apláudelo. Pero si no te reconocen y reconocen en este aspecto a otros artistas que están dando la talla en otros temas, pues está bien, entonces es válido respetar la opinión de cada quien. Bueno, solo sabemos que hay que respetar la opinión de todos y seguimos con un poco más de los Latin Grammy. Esta vez hablamos que los Latin Grammy lograron conmocionar las redes sociales a mostrar la lista de nominados que estarán disputándose el galardón de las diferentes categorías. Los premios anunciaron a sus nominados de una manera diferente, pues los artistas fueron los encargados de informar quiénes son los famosos que competirán en la próxima gala. El cantante que lidera la lista de nominaciones en esta edición número 22 es Camilo, quien estará participando en categorías como canción, álbum y grabación del año. República Dominicana no se queda atrás, y es que el intérprete Juan Luis Guerra tiene todas las de ganar gracias a sus 6 nominaciones, entre ellas álbum del año por su disco Privé. España dice presente, pues el rapero C. Tangana es el tercer artista con más menciones al participar por 5 estatuillas en distintas categorías como álbum y grabación del año. El cantante colombiano Maluma sigue cosechando éxitos gracias a su tema Hawái, que participa en la categoría canción del año. El poder femenino no se hizo esperar y entre las nominadas se mencionan nombres como Evaluna Montaner, Paloma Mami, María Becerra, Paula Arenas, Natalia Lafourcade y Mon Laferte en categorías como Mejor Nuevo Artista, Mejor Álbum Cantautor y Mejor Álbum de Música Alternativa. Y los Latin Grammy siguen dando de qué hablar, pero esta vez yo quiero saber cuáles son los venezolanos que están nominados para estos premios tan importantes. Bueno, a continuación vamos a conocer esa lista que crece y crece, y a continuación tenemos los detalles de cuáles son esos venezolanos que irán presentes en la próxima edición de los Latin Grammy 2021. La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación anunció sus nominados este miércoles, donde salieron a relucir distintos nombres venezolanos. El apellido con más categorías es Montaner, ya que la familia participa con el tema Amén como grabación del año. El cantante Ricardo Montaner está compitiendo en la misma mención con la canción Dios Así Lo Quiso, junto a Juan Luis Guerra. Además, compite con Mejor Canción Tropical y Grabación del Año. Estas categorías se las estará disputando con el criollo Yasmil Marrufo. Otro artista que sorprendió con su mención en los Grammy fue Lazo, tras tener un exitoso año con su álbum Cuatro Estaciones, quedando dentro de la categoría Mejor Nuevo Artista. A esta lista se le suma a Alejandro Zavala como Mejor Álbum Folclórico, César Orozco, Mejor Arreglo Musical, el rapero Acapella con Mejor Álbum de Música Urbana por Gordo Funky y el tema Condenados como Mejor Canción de Rap y Hip Hop. La música no solo será premiada en Las Vegas, ya que Francisco Piñero, diseñador gráfico de la agencia Inercat Music Group,
fue nominado en la categoría Mejor Diseño de Empaque, con la carátula del disco Colegas de Gilberto Santa Rosa. El poder femenino se hizo sentir y la cantante Nela Rojas fue nominada nuevamente, luego de ganar un Grammy en el 2019, y en esta oportunidad se disputará la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional. En la mención Mejor Álbum de Música Alternativa incluyeron al artista Arca por su disco Kid One. Llegó el momento de hablar de las agrupaciones venezolanas Los Mesoneros y Caramelos de Cianuro, quienes se disputarán la estatuilla por el premio Mejor Álbum de Rock. Por otro lado, la orquesta Villos Caracas Boy fue nominada a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. Hay que recordar que estas premiaciones se llevarán a cabo el próximo 18 de noviembre, donde se espera que muchos de los venezolanos mencionados puedan ser merecedores de un gramófono dorado. Me encanta muchísimo que los venezolanos siempre estén representando nuestro tricolor. Hay unos que no están nominados directamente, es el caso de unos venezolanos que también están dando la talla, como lo son Félix y Manuel Lara. Ellos tienen un proyecto titulado Dilara Project. Ellos son los responsables de creaciones, de composiciones de artistas como Rauw Alejandro, de Calidushi. Están siempre pues conectados con lo que es la música urbana. También le han escrito a Bad Bunny y no están directamente nominados, pero estas canciones que están nominadas de estos artistas también son por puño y letra de venezolanos como lo es Dilara Project. Así que todo el reconocimiento y el aplauso para ustedes. Así es. Y bueno, ya nos tenemos que ir a la pausa. Sí, sí. Pero yo quiero escuchar a Caramelos de Cianuro con Escalofrío, ¿cierto? Listo, también están nominados. Así que nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Noticias Globo y San Espectáculos. Me pone demasiado mal. Es como un escalofrío. Como un salto al vacío. Como una estrella fugaz. Me alumbras y después te vas.